tal chicos? Hoy vamos a hacer un entrenamiento abdominal, más centrado en el abdomen, en el que no vamos a necesitar ningún tipo de material, únicamente nuestro cuerpo, y lo vamos a realizar tanto boca arriba como sentados en el suelo, ¿vale? Entonces, acordaros siempre, muy importante la respiración, el trabajo abdominal, el control de la cintura escapular y de la cadera, del apoyo sobre el suelo y de sentir un poco el cuerpo y saber hasta dónde poder llegar y hasta dónde podemos llegar. Dicho esto, vamos a empezar poco a poco. Vamos a empezar tumbados boca arriba. Vamos a respirar primero, como siempre, durante un minuto, colocando ambas manos en el abdomen, ¿vale? Y relajando el cuerpo y sintiendo cómo expandimos el abdomen hacia arriba inhalando, exhalamos para descender un poco dentro. A extender nuestros brazos hacia arriba, las manos encima de los hombros, las palmas mirando hacia el frente, y lo que vamos a realizar es llevar los brazos hacia atrás, mantener las costillas en su sitio. Al volver, cuando las manos estén a la altura de nuestros hombros, vamos a flexionar la columna y vamos a subir hacia nuestras rodillas, ¿vale? No hay que sentarse, simplemente hay que hacer el movimiento, y lo importante es no empujarse los brazos para poder subir a las rodillas, sino en el momento que esté en la vertical, directamente subimos, vamos, 10 repeticiones. Los pies presionan fuerte el suelo. Vamos. Eso es. No movemos la cadera. Siempre a la misma distancia de los dedos al pubis. Exhalo para subir, coge para bajar, una más. Bien, manos pegadas a la cadera. Eso es, ¿vale? Piernas en 90-90. Vamos a elevarlos un poco hacia arriba. Eso es. Vamos a hacer fuerza entre los dos talones y vamos a levantar el glúteo del suelo 10 veces, ¿vale? No hay que levantarlo en exceso, no hay que llevar la cadera al techo, hay que elevarlo simplemente un poco. Eso es, muy bien. Sonrisa siempre. Eso es, sin que las piernas se peguen demasiado al cuerpo. Vamos, 3, 2, exhalo para empujar arriba, la cabeza pegada al suelo. 5, eso es. Dos. Bien, y vamos a ir ahora a cuadrupedia con manos, perdón, cuadrupedia no, sin rodillas, manos bajo los hombros. Piernas tiras atrás, en plancha. Y en esta postura lo que vamos a hacer es alargar un brazo hacia adelante y una pierna hacia atrás, la contraria, ¿vale? En cadena cruzada hasta hacer 6 y 6, 12 en total, chicos. Expande los dedos, separa los dedos. Ahí. Descanso y chicos, acordaros, un bloque, tres ejercicios, tres vueltas. Vamos con la segunda vuelta del primer bloque. Hay 20 bloques hoy. Venga, ahora un poco más. Aquí está bien. Ahí estás bien, perfecto. Si nos da control de esos espacios, ¿eh? Venga, subimos el abdominal. Nos aseguramos también que los brazos vayan a la vez, que no vaya uno antes que el otro.
más. Una más. Bien. Descanso. Manos pegadas a la cadera en el suelo. Palmas hacia abajo. Eso es. Juntamos los pies, presionamos siempre los talones y levantamos la cadera del suelo 10 veces hacia arriba a la hora que exhalamos. A la vez, perdón. Vamos. Más. Una. Bien. Y vamos boca abajo de nuevo. Cuadrupedia. Manos bajo los hombros. Rodillas estiradas. Digamos un tío fijo que no se mueva. Muy importante este tipo de movimientos que son, si no, muy altamente lesivos. Vamos, cuatro. Abrir adentro. Tampoco beber demasiado de golpe, sino poco a poco, ¿eh? Y mantenernos hidratados durante toda la clase y durante todo el día es súper importante, ¿vale? Vamos, tercera vuelta, tres ejercicios, 10 y 10, 6 y 6 en el último. Plantas apoyadas, empujando el suelo fuerte, brazos extendidos. Me ayuda para empujar y poder elevar el glúteo del suelo. Va. Descanso, el descanso entre circuito y circuito, ¿vale, chicos? Acordaros, manos debajo de los hombros, nos colocamos en la postura, bajamos la cadera, utilizamos la inhalación para extender, la exhalación para volver al punto de encuentro, fuerte desde el abdominal y controlando el movimiento. Cogida al extender. Eso es. Descanso, un minuto, chicos, y estamos otra vez. Entonces, para el segundo bloque, el primer ejercicio, lo que vamos a hacer es, vas a colocar los brazos extendidos, ¿vale? Y a la vez que subes y flexionas el cuerpo, vas a tocar con tus dos manos por detrás de tus piernas. 10 veces, ¿vale? Exhalo, me levanto y toco con mis manos por... Eso es. Los hombros, chicos, no, siempre dejo las orejas, no quiero ver a nadie como súper cerrado. Y desde ahí, subo y toco. Vamos. Antes de subir. Eso es, muy bien. Plantas en el suelo, 6. Vamos. Eso es. Dos más.
quiero que te quedes arriba ahora. ¿Vale? Quería que te quedases arriba. Ah, vale. Eso es, que te arriba, por favor. Vale, desde ahí, quita los pies y juntamos las manos detrás de las piernas. Perdón, me equivoco yo el concepto. Ahí, todos fuera, bajo la barbilla. Eso es. Y me mantengo aquí 30 segundos aguantando. Mantengo el control, ni me voy hacia atrás, ni me voy hacia adelante. Aguantamos 10. Bien, y nos tomamos de nuevo, extendemos las piernas en el suelo, los brazos atrás, y quiero que cada vez que subas hacia arriba exhalando, lleves una rodilla a tus manos, ¿vale? Hacemos, chicos, 6 y 6, 12 en total. Puesto al final, 3, 4, exhala antes de subir, 6, 10, mantenemos el control, 11, una más, bien, descanso, nos damos un minuto, chicos, y volvemos de nuevo a la segunda vuelta. Guardaos la respiración, las posturas, mantener el control del cuerpo y también el control de la columna, cuerpo-columna, cintura escapular, cintura lumbopélvica, controlando en todo momento el apoyo en el suelo y la respiración, siempre iniciándola un poco antes de movernos y que sea al mismo ritmo que el movimiento, ¿vale? Segunda vuelta, ¿te acuerdas? Sí. Sobre con las manos por detrás de las piernas mientras exhalamos. Eso es, no, en este momento voy a hacer las manos rodadas para que no pueda estar quieto. Vamos, venga, arriba. Controlado, va. Acabo mirando, entre las rodillas no se pegan, se mantiene siempre la misma estructura. Separar las rodillas, también agrupo los codos, y es muy importante lo que os decía de mantener siempre una C, una forma de C en la columna, y no notarnos o muy alargados, perdón, o muy caídos, siempre en la postura, codos, aguantando el trabajo, desde el abdomen, manteniendo la postura, respirando, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Estirar y no contraer demasiado en exceso el recto, ¿vale? Pues dicho esto, tercera vuelta y última del segundo bloque de hoy. Tumbado un poco arriba. Eso es. Y juntamos manos por detrás, exhalando a subir.
los pies se mueven del suelo, mantienen siempre. Subo y cierro. He hecho trampa. Muy bien. Son este, lo dice. Vamos, perfecto. Bien, y nos mantenemos arriba. Aguantamos 30 segundos, codos hacia afuera, barbilla ligeramente baja. Sonríe un poquito. Eso es muy bien. Y ahí mantenemos, con la sonrisa, mantenemos el abdomen un poquito más contraída. A ver. Perfecto. Entonces, y yo te puedo tirar hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado. Hacia el otro, bien. Mantengo 10 segundos más, chicos. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Nos tumbamos, extendemos los brazos hacia atrás, piernas hacia adelante y mediante la exhalación flexiono la columna llevando los brazos hacia una rodilla. Vamos. Exhalo antes de subir. Y no empujar desde él, pero sí que soportarlo y evitar que toda la zona más superior se cargue. Descansamos un minuto, chicos, y vamos con la tercera vuelta de la clase de hoy, más enfocada en el abdomen. Muy bien, vamos con el tercer bloque de ejercicios de hoy. ¿Preparada? Creemos que sí, ¿no, chicos? ¿Bocareo? Bocareo. Bien, entonces desde ahí vamos a colocar los pies como antes, los talones pegados. ¿Vale? Eso es. Las rodillas un poco más juntas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a, de hecho, chicos, descansa. Lo siento, vamos a buscar algo que sea como un rulo o un plique de leche o algo que podáis mantener porque sinceramente es más fácil hacerlo de esta manera, o un libro si queréis también. Vamos a colocar el rulo entre las dos rodillas, ¿vale? Los talones presionados, eso es, y vas a abrir un poco más los brazos. Lo que vas a hacer es, con tu exhalación, vas a controlar el descenso de tus piernas, elevándose y pudiéndose elevar la zona lumbar, pero siempre manteniendo las escápulas pegadas en el suelo. Vuelvo al centro cogiendo aire. Exhalo. Vale, extender los hombros lejos de las orejas. 6 y 6 por lado en este ejercicio. Manteniendo el control sin que las escápulas se levanten. No hay que dejar caer las piernas, hay que aguantarlas desde el abdomen. Eso es. Descanso y vamos a ir boca abajo con manos. Entonces, desde ahí lo que vamos a hacer es, vamos a ir alternando. Punta adelante, punta atrás y cambio, ¿vale? Podemos apoyar el pie, el talón delante, pero si no, con la punta apoyada también podemos realizarlo, ¿vale? Desde ahí empujamos los dos y cambio de lado. 10 y 10, 20 en total, chicos. Siempre manteniendo las manos
encima, perdón, debajo de los hombros. 3, 2, 1, va. Deja que la cadera. La cadera no queda por debajo, manténla más arriba. Mejor. 10 más. 9. 8. Mantengo las manos debajo de los hombros. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bien. Descanso. Se puede hacer mejor. Esta barra será bien a vuelta. Más control, que la cadera no caiga. Y seguro que pues, algunos vamos a poder estilo en casa. Mantenemos siempre las manos debajo de los hombros sin que se muevan. Pero hay que intentar siempre caer con los pies en el mismo sitio. Y para terminar, con antebrazos, vamos a una plancha de 30 segundos. Vamos en 3. 2, 1, vale, cada vez que exhalo, ombligo dentro, inhalando, expandimos ligeramente el abdomen hacia afuera, subimos ligeramente arriba, descanso, boca abajo, manos debajo de los hombros y vamos alternando, adelantando una pierna, adelantando la otra y cambiando el aire. Va. 3, 4, 5, boca abajo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Plancha boca abajo, 30 segundos, antebrazos, codos debajo de los hombros, piernas estiradas, mantengo la posición.
Vamos a alterar un poco. Vamos cambiando. 20, bien, y perfecto, seguimos, plancha seguido, perfecto, 30 segundos, acordaros que controla la respiración, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, mantenemos la postura constantemente durante el suelo. Si juntamos más los pies, más intenso, cuanto más separamos, más estabilidad en la cadera, ¿vale? Aguantamos últimos 10. Chicos de break, entre bloque y bloque, vamos con el cuarto bloque, último bloque del entrenamiento de hoy. Trabajo abdominal, en principio, ¿no? Realizado en ello. Vamos, tumbados en el suelo. Hoy vamos a dejar el suelo como los chorros de oro. Eso es, muy bien, tumbados. Vale. Entonces desde ahí vamos a levantar las dos piernas a 90-90. Vamos a flexionar la columna y vamos a constantemente empujar con las manos nuestras rodillas. Es un ejercicio de tiempo, 30 segundos, eso es, empujamos, mis manos empujan. Las rodillas empujan mis manos. Es un poco más avanzado para todos aquellos que se os carga el cuello. Podéis hacerlo exactamente igual de ninguna manera, pero si no, tumbados totalmente con la cabeza apoyada, sin elevarla, ¿vale? Vamos a empezar a hacerlo así. 3, 2, 1, empujo. Mis rodillas empujan hacia mí, mis manos empujan hacia adelante. Mantengo el control isométrico constantemente. Empujo. El brazo derecho no toca el suelo tampoco, eso es, soportamos el peso de la cabeza con nuestros brazos. 3, 2, 1, cambio. Suelo, ambos brazos, mira adentro. Vamos con la segunda vuelta del cuarto bloque. Acordaros, ambos isométricos. El primer ejercicio podemos hacerlo o con la cabeza apoyada o para todos aquellos que hagamos un poco más de intensidad y sepamos controlar el cuerpo en flexión de columna, manos, tronco flexionado, empujamos las rodillas. Y segundo ejercicio, oblicuo, codos empujando el rulo y manteniendo la postura sobre él también de manera estática, ¿vale? 3, 2, 1, aguanto. Empuja todo el rato, eso es, los hombros empujan las orejas, las rodillas empujan mis manos.
adaptándose a la columna. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop. Bien. Muy bien, chicos. Segundo ejercicio, cuarta vuelta. Empujo, presiono con la pierna izquierda del suelo, mantengo el control con el otro. Sigo respirando. Cuatro, tres, dos, uno, stop. Descansamos. Parece que no, pero cansa, ¿verdad? Vale, cansa. Cansa mucho y es un ejercicio muy interesante, ¿eh? Y vamos con la tercera vuelta del cuarto bloque para terminar el entrenamiento de hoy. Muy bien, chicos, por estar otra vez con nosotros y seguir aquí trabajando día a día y mejorando un poco nuestra salud. Mejorando un poco nuestra salud cada día que pasa, ¿vale? 3, 2, 1, presiono rodillas, mantengo la postura, hombros lejos de las orejas, respiro inhalando y exhalando por la boca. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien. Pues chicos, muchísimas gracias por compartir este momento otra vez con nosotros. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Disfrutad del día. Cuidaros, chicos. Gracias.